terminar. México contra Estados Unidos. Duelo de campeonato, La Roca, Zamora y Adam. Efectivamente, así que vámonos. Vámonos, vámonos, que esto ya ha iniciado. Rapidito, ponemos en marcha Sábados de Corona. Rey Vargas, fácilmente identificable en el pantaloncillo negro con vivos en rojo y el cinturón al parte frontal, la parte verde. Unos vivos también en verde y su nombre también como en la espalda, Rey y Vargas. Este muchacho Yuki Murai, que es la primera vez que sale de... Pero de Japón, de hecho, también peleó por ahí por Tailandia. Pero en realidad su carrera prácticamente toda la ha hecho por allá, con 21 ganadas, 7 por nocaut, 17 perdidas. En una ocasión lo noquearon y 5 empates son los números de este hombre del pantaloncillo en dorado con flequitos, muchos flequitos en negro. Y ahí está buscando la mano izquierda Rey Vargas. Se va con la derecha tratando de golpear a la zona de las costillas. El upper muy bien realizándolo para abrirle la guardia a Yuki Murai. Ahí está otra vez metiendo las manos el mexicano. Otra vez por fuera, ven con qué firmeza, dándole a cada uno de sus golpes mucha potencia. Viene con golpes de poder desde el inicio, Ricardo López Nava. Más alto, con brazos más largos y mejor plantado técnicamente, vemos esta firme promesa del boxeo mexicano, como lo es Rey Vargas, de calzoncillo negro y rojo a los costados, el cinto verde, es manejado por Nacho Beristain y por su padre Carlos Vargas. Este peleador tuvo una gran trayectoria como amateur, lo vemos bien con la mano izquierda, como lo dice el diccionario del boxeo, para mantener la distancia y a distancia a este nipón, que lo vemos yendo hacia el frente, pero debe mover la cintura hacia los lados porque por momentos se ve hasta indefenso. Efectivamente, viene de... ¡Oh, qué bien mete! Y dibuja la mano izquierda, preciosa. Y después con la derecha también va sobre las costillas. Rey Vargas en su última salida en Carson, California, enfrentó a Juanito Rubillar, el veterano, y se lo echó en 4 episodios. Ha estado muy movido este año, Rey Vargas. Sí, señor. No ha parado de pelear. Y es un boxeador poderoso, es de veras un muy buen prospecto. ¡Ah, qué bien se sale para quitarse el volado derecha de su contrincante, de Yuki Murai! Y después conecta con la mano izquierda a dos manos, buscando a un rival que se dobla demasiado y lo levanta muy bien con el upper. Rey Vargas en 2-3 ocasiones, después le busca las costillas, bajando la guardia Yuki, porque está recibiendo de todo. Se acabó el primero. Y recuerden, más adelante estaremos viendo a la destructora de mexicanas. Ella es Ava Knight. Va a enfrentar a la monarca del mundo, Ivette La Roca Zamora. Mexicanos en peleas de campeonato. El Jaguarcito Gutiérrez contra Ernie Sánchez. Y en pelea de campeonato mundial, una lluvia de buen box. Torbellino García contra la Tormenta Rodríguez. Próximo sábado, iBox a las 10:30 en el 5. El 9 de noviembre, Kika Chávez contra la ametralladora Musiño. Pues ahí está la campana que los sorprende para este segundo episodio. Guillermo Schultz. Gracias, gracias, Frito. Aquí vamos a iniciar este segundo episodio en la pelea entre Rey Vargas, este hombre de tan solo 22 años de edad que todavía no conoce la derrota en su trayectoria profesional. 16 victorias, 15 por la vía rápida, por la vía del cloroformo. De hecho, en sus últimos 9 combates, ninguno ha pasado del quinto episodio. Y enfrente este nipón, sí, es alguien con mucho orgullo, tenacidad y que siempre va a ir al frente, pero la técnica del mexicano ahora está despuntando, como vemos, con el jab, así se lo pinta y luego vienen todos los golpes curvos. Se los conecta arriba y abajo, poniendo en malas condiciones al nipón. Punto fino, finito. Veremos qué tanto aguanta este peleador japonés. Hay que recordar que todos los boxeadores japoneses que llegan a México siempre son fuertes, se mueren en la raya, metafóricamente hablando, porque no les importa lo que reciban, son carentes de técnica, pero muy fuertes, con mucho corazón. La pelea dominada ampliamente por Rey Vargas. Aquí baja las manos peligrosamente el japonés, marcando a la izquierda y rematando con derecha de recto.
pues lo tiene a merced para poder disparar y alternar el castigo al rostro y al cuerpo de un japonés que se ve de verdad que le falta mucho todavía técnicamente, aunque tiene 34 años de edad por 22 del mexicano. Exactamente, por algo ha perdido 17 combates. El mexicano ya está enseñando todo el repertorio, le está conectando por todos lados, más allá de la mitad de este segundo episodio. Baja las manos como invitando a Rey Vargas a que lo llegue a conectar y por supuesto esas son pésimas noticias, punto pelón. No, qué peligroso, ¿no? Si bajas las manos es porque lo quieres countear y sabes countear. Rey Vargas está boxeando a placer a este nipón a la distancia, de pronto también lo countea, ataca adelante, golpes curvos a ambos lados del cuerpo, ya sea al hígado o a las costillas, y será cuestión de un par de rounds para que termine esta pelea. ¿Cómo ha mejorado este Rey Vargas de aquel Rey Vargas que vimos en la Arena México hace unos meses? Está realmente muy superior a ese Rey Vargas. Exactamente. Está en plan grande, también lo vimos contra Juanito Rubillar en la Unión Americana y lo hizo pedazos. Aquí está Rey Vargas, una gran promesa del pugilismo nacional, Diana Ballina. Sí, por supuesto que está en plan grande Rey Vargas y lo está demostrando ante este nipón. Muy sólido al momento de mandar sus abuses. Por supuesto, no titubea, eso es importante. Antes de mandar los golpes, ya sabe hacia dónde conecta. Se va a terminar el segundo episodio, restan 10 segundos. El nipón tímidamente ahí soltando la mano izquierda. Parecía que se iba a caer, luego este volado es el... está pegando a la piñata y por supuesto Rey Vargas así lo está esperando. Conecta, se está terminando, cada quien a su esquina. Ya se acerca, aquí está la roca, la roca, la roca mexicana que quiere enfrentar a Van Aigla norteamericana y por supuesto llevarse una victoria muy importante en su carrera. Regresamos. La selección tiene una nueva fórmula y la pondrá a prueba en su siguiente partido amistoso. Nuestro momento es ahora. Miércoles 30, 8:30 p.m. Canal 5. México, Finlandia. Y en ese hagamos sentir el Azteca. México, Nueva Zelanda. ¡Vamos, México! Brasil nos espera. Televisa Deportes. Ahí está la campana, vámonos al tercer round en una pelea dominada por el mexicano Rey Vargas, Javier Sahagún Campos. Gracias Ricardo López Nava. Bueno, Yuki Murai haciéndole gestos, payaseando frente a un rival que le ha conectado de todo. Quizá haciéndole ver, queriendo demostrar que no le han dolido sus golpes. Se han pisado en un par de ocasiones, ¿eh? No es lo normal en una pelea tan encontrada, tan de estilos definidos, de derecho contra derecho. Pero pues ahí va Rey marcando con la izquierda, después rematando con la derecha y como se enconcha, como cierra la guardia simplemente y parece que cierra los ojos. Más el nipón, pues ahí se sirve con la cuchara grande. Vean las combinaciones en 2, 3 golpes, 4 de Rey Vargas frente a un rival que se cierra bien ahí marcando con la izquierda. Fue muy abajo ese golpe, pero lo ha hecho continuamente Yuki Murai, que ya le dolió y ahí sí prefirió mejor irse para atrás. Sí, si el minuto de descanso no fue suficiente para reponerse de los golpes de Rey Vargas, pues ahora payaseando con esto tiene hasta 5 minutos si él quiere. Se preocupa por su descendencia. A mí lo que me sorprende aquí es el campeonato juvenil Super Gallo que está en disputa y el nipón tiene 34 años. Bueno, alguna vez fue joven, ¿no? Bueno, claro, sí. Habrá sido alguna vez. Se cuida mucho, se cuida mucho. Exactamente. No los aparenta. Bueno, ya no le hagan caso a esos cinturones, por favor. Esas son bromas. Pero Rey Vargas es un buen boxeador y es lo que nos pudo quemar. Derecha, tremenda la mano derecha con la que remata a este Yuki Murai. Ya decíamos, sí se había sentido no solamente del golpe abajo, sino del golpeteo extraordinario con que Rey Vargas lo tuvo de allá para acá. Y aquí en el tercer episodio el Rey va a buscar finiquitar la obra y va hacia adelante Yuki Murai y ahí va también Rey con la mano izquierda abajo, después por fuera como ha seguido haciéndolo ahí, tirando el hombro el Rey desesperado porque lo amarra el nipón, pero va tras él, la derecha, la izquierda, después la derecha otra vez a la zona de las costillas, la izquierda que dibuja con una gran precisión y la derecha de el nipón Murai que no alcanza a conectar sólidamente sobre el rostro del mexicano, que bien echa hacia atrás la cintura para evitar los golpes. Viene el upper de derecha, vuelve a tocar a
el del sol naciente, que tiene que amarrar y tiene que venir así, doblándose por la cintura y jalar por las piernas a Rey Vargas. Parece que podría terminar en cualquier momento. Vuelve a marcar con la izquierda sobre la zona hepática. 34 segundos y contando lo que resta de este tercer episodio. Y ahí está tratando de ripostar Muray tibiamente, pero se le va a ir el tiempo. Ricardo López Nava debe que seguir marcando con frecuencia el jab y hacer los remates, no dejar de tirar el jab de mano izquierda, que es lo que le da la distancia a Rey Vargas, y no atacar así como lo hizo, abriéndose porque lo pueden contragolpear. Bueno, parece que va a salvar el tercer episodio Yuki Muray. ¡Oh! Y la derecha que vuelve a reventar sólida sobre el rostro del nipón. Aguanta a pie firme esa mano derecha muy sólida y se acabó el tercero. Bueno, veamos cómo terminó ahí moviendo los hombros y todo. Esto va a ser una masacre. Bueno, y ver la Roca Zamora, la campeona mexicana, enfrentando a esta mujer que estamos viendo, Ava Knight, una de las mejores en el mundo, desde Toluca en Sábados de Corona. En Televisa Deportes, campeón tras campeón, cerramos el año con lo mejor del boxeo nacional. En noviembre, la Kika Chávez, Ponce de León, Juan Carlos Salgado, Jaguarcito Gutiérrez y el Confesor Hernández. Y en diciembre, Mariana, la Barbie Juárez y la Zorrita Soto. Sábado a sábado, campeón tras campeón. 10:30 de la noche, en Canal 5. Ahí está la campana, vámonos para el cuarto round. Una pelea dominada ampliamente por Rey Vargas, en la voz emocionante de Guillermo Schultz. Gracias, gracias, Ricardo López Nava. Aquí está ya el cuarto episodio, México contra Japón. Vargas contra este hombre, Yuki Muray, que ya sintió la pegada del mexicano y por supuesto así se enconcha, así trata de cerrar la guardia, de no permitir que entren los puños del rey Vargas, que sin duda está dando una cátedra esta noche en Toluca. Punto pelón. Sí, pero lo que es increíble es que el nipón no mueva la cintura de lado a lado. Cada vez que trata de entrar a la guardia, nada más lo único que hace es enconcharse, y al subir los brazos le deja libre completamente todo el cuerpo, y es por eso que lo ha acabado con golpes curvos al cuerpo, ya sea ganchos al hígado o derechazos a las costillas. Como estamos viendo, después de un gancho impresionante de derecha de parte de Rey Vargas, que otra vez ese a la zona hepática buscando esa puñalada, y sin duda ya le encontró la manera de mandar constantemente la lona al nipón, que todavía trata de mofarse del mexicano porque creo que quiere recibir esto por los cuatro puntos cardinales. Norte, sur, este y oeste le estaba conectando esos golpes, soltando metralla Rey Vargas. Muy cerca de terminar con este combate, punto fino finito. Muy voluntarioso vemos al japonés, que está recibiendo todo, pero Rey Vargas no se debe precipitar, no se debe alocar, debe mantener la guardia arriba, disparar, repito, más frecuentemente el jab de mano izquierda, que le sirve para mantener la distancia y a distancia a este peleador nipón, que cuando se abraza empieza a tirar golpes de conejo. No le queda otra, es la única forma que puede meter sus puños, porque está perdiendo de principio hasta este momento. Exactamente, otra vez buscando el cuerpo, un estate quieto de parte del Rey Vargas. Ahí otra vez buscando el rostro del nipón, que baja las manos, otra vez lo está retando, que alguien me explique. Seguramente ya le mataron un par de neuronas, pero lo que es un hecho es que Rey Vargas está yendo con todo, y aquí el tercero sobre la superficie le llama la atención, porque entre combinación de judo, sumo y todo eso no se puede hacer, Diana Ballinas. Sí, muy superior por supuesto Rey Vargas, aprovechando por supuesto la ventaja que tiene en la extensión de sus brazos y varias combinaciones que ha manejado ante el nipón. El nipón de 34 años ahí ya se quería ir, ya que apaguen las luces, el nipón ya se quiere ir del ring, ya sintió la pegada del Rey Vargas, que sigue conectando, va al cuerpo, esos que poco a poco van desgastando al oponente y que sin duda ya le están causando estragos a este Muray. Quedan 10 segundos, nuevamente Vargas con mucha tranquilidad, conectando combinaciones derecha, izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, párenlo, párenlo, se duerma la campana, cada quien a su esquina. Y en unos momentos más, no se separe de su aparato televisor, tendremos
a la Roca Zamora frente a Van Mike en una de las mejores peleas femeniles que pueda haber por el momento. Corona en el centro del ring. Continuamos, todo con medida. Y en el mundo, la cerveza es Corona. En este año, en el Estado de México, hemos trabajado con orgullo y dedicación. Construimos 54 unidades médicas, 3 bancos de leche materna y 7 clínicas de hemodiálisis. Porque la salud es primero y debe ser para todos. Nuestra red de autopistas crece de 400 a 470 kilómetros. Pusimos en marcha la línea 3 del Mexibus. Hemos recuperado 70 espacios públicos para vivir, jugar y convivir en familia. Entregamos más de 26,000 laptops a estudiantes de excelencia académica. Becamos a 100,000 estudiantes de escolta. Porque una mejor educación es nuestra llave al futuro. En el Estado de México, somos muchos. ¡Logrando juntos! Gente que trabaja y logra en grande. Estado de México. Corona, en el centro del ring. Regresamos, todo con medida. Vámonos a la campana, quinto episodio, Javier Sagún. Gracias, Ricardo López Nava. Vámonos, vámonos, vámonos. Parecía que esto se podía resolver antes. El Rey Vargas dominando la pelea con mucha claridad. Y es haciendo, como aquí lo acabamos de ver, tirando 4 golpes consecutivos en series ofensivas. Uy. Hay series. Después esa mano derecha y la izquierda que vuelve a conectarla. Abajo, después arriba. Por dentro, guardando y manteniendo una distancia que es muy clara, muy en ventaja de Rey, que tiene los brazos mucho más largos. Vuelve a conectar abajo, vuelve a meter los puños y después busca una izquierda que se queda en swing buscando el rostro del nipón de Yuki Murai. Allá va tras de Rey Vargas, haciendo un esfuerzo con muy poca puntería Yuki Murai en esta pelea, y sí, con algunas irregularidades producto de esa pues no muy destacada cualidad técnica del oriental. Diana Ballinas. Sí, la pelea se ha prácticamente desarrollado en una zona muy cómoda para Rey Vargas, que es la larga distancia, por supuesto, aprovechando, insistiendo, la extensión de sus brazos, y eso, por supuesto, le complica en demasía al nipón. Sí, y después caen en esto, se descomponen un poquito los estilos, no se encuentran, pero sigue golpeando a placer Rey Vargas, sin tomárselo con demasiada prisa el asunto. Repite con la izquierda, después vuelve a conectar abajo y arriba. Claro, ha conectado insistente constantemente durante toda esta pelea. Y Yuki Murai, aunque juguetea un poco con esto, seguramente podrá ya estar resintiendo el paso de una pelea a este quinto episodio. Héctor Suárez Gómez. Sí, estoy de acuerdo con lo que dijo el Finito hace rato, que no debería de alocarse, debería de estar mucho más seguro en sus disparos. De pronto deja de marcar el jab y lo único que ha hecho es lanzar golpes de potencia. Yo creo que si marcara más el jab lo mantendría todavía más a distancia y sería más cómodo para él rematarlo con cruzado de derecha y también con esos ganchos terribles que le ha lanzado al cuerpo. Muy, muy cómoda la altura que tiene Rey Vargas, y será cuestión de un par de años para que se corone campeón mundial de este peso de los supergallos, que si no me equivoco, Finito, el primero fue Juan Kid Mesa. Si estoy en lo equivocado, corrígeme. No, fue el primer campeón mundial supergallo mexicano, y después le quitó el título el Grillo de Coajimalpa. En el Palacio de los Deportes, Guadalupe, después de la pelea, se cayó el ring. Efectivamente, al finalizar, ¿sí? Ahí estaba yo con mi papá. Era un crío. Hijo, tenía que salirte lo ácido en esta pelea. Sí sabes cuál es el ácido más peligroso, ¿verdad? No, se acabó el episodio. Espérame, ya se acabó el round. Por lo pronto, La Roca Zamora y Van Aert estarán disputando el título que ostenta la mexicana, ¿sí? Campeonato absoluto del Consejo Mundial de Boxeo en unos instantes más. Corona, en el centro del ring. Continuamos, todo con medida. Todo con medida. Nunca has estado solo. Golpe a golpe, no te rindas. Está en tus manos, campeón.
en el centro del ring. ¡Viene! Vive la metamorfosis en vivo. La gira más exitosa del 2012. Todos sus éxitos. Por primera vez, Ricardo Arjona en vivo. Corona, en el centro del ring. Regresamos, todo con medida. Ahí está la campana, vámonos para el sexto round, segunda parte de esta contienda pactada a 10, Guillermo Schultz. Gracias, gracias, Finito. Sexto episodio, Rey Vargas, frente a este japonés que sin duda pues no ha podido con el mexicano hasta el momento en 6 episodios, Yuki Murai, 17 descalabros y muy probablemente el 18 en el profesionalismo. Se va a consumar esta noche en Toluca a través de Sábados de Corona. Ahora mucho más tranquilo, está esperando el Rey Vargas el momento y ahí con el jab, con mayor estatura, mayor alcance, inteligentemente no deja que se acerque este nipón, que ha soltado algunos golpes perdidos como si le pegara la piñata, como estamos viendo, y esos son peligrosos porque si lo llega a conectar podría mandar a la lona al mexicano. Punto fino, Finito. La pelea ha sido de un solo lado a favor del mexicano de 22 años, que así con la mano izquierda dándole la vuelta al ring sin quedarse parado, no debe dejar mucho tiempo sin disparar la zurda para mantener la distancia y hacer los remates con la derecha. Pesó 55 kilos, 338 gramos. Rey Vargas, que lo vemos aquí dominando ampliamente, va a seguir embarneciendo conforme haga trabajo en el gimnasio de pesas. Es un jovencito apenas y creo que va a seguir a las siguientes divisiones y va a dar mucho que hablar porque es un gran prospecto mexicano. Como lo estamos viendo aquí pintando, engañando al nipón, lo está boxeando arriba y abajo. El japonés hace lo propio, pero pues la verdad, muy por debajo del nivel de Rey Vargas, otra vez buscando el cuerpo. Y así lo ha hecho con el jab, lo mantiene lejos, no deja que se acerque al terreno corto, no quiere problemas el mexicano y cuando estaba en zona de peligro así se escapa de las cuerdas y conecta todavía un par de golpes, punto pelón. Hay algo que me causa gracia, el nipón se pone a hacer bending, se pone a hacer cabeceo cuando está completamente fuera de distancia, no cabecea y no se mueve de lado a lado con la cintura cuando ya entra en la guardia de Rey Vargas y es por eso que bueno, lo han cosido a golpes de todos los colores y sabores, rectos, curvos, curvos abajo, curvos arriba, ya sea upper, gancho. Veo también mucho más fuerte a este Rey Vargas de como lo vimos a principios de año. Sí, sí, sí. Le ha entrado a los fierros, ha comido sus frutas y verduras y así de fuerte se ha puesto Rey Vargas. Va a seguir ascendiendo en el terreno profesional, Diana Ballina. Sí, por supuesto, es importante el trabajo de gimnasio y luce muy fuerte el físico. Pues la verdad es que sí, impresiona el que hoy muestra Rey Vargas, que sigue manteniendo a raya al japonés, pero que no se confíe, que no baje tanto la derecha, porque por momentos le ha entrado los volados de izquierda por parte del asiático. Murai suelta un golpe y luego viene la ráfaga del mexicano, hasta en 6 ocasiones al cuerpo, nuevamente lo está haciendo, parece que apretó el acelerador y bueno, no cazando moscas. No se fue de boca porque Dios es grande. Se terminó el sexto. Y ya se acerca, ya recibiendo los vendajes, la Roca Zamora para enfrentar a Van Nuyk. Una pelea extraordinaria, no se la pueden perder. Regresamos Sábados de Corona. Corona, en el centro del ring. Continuamos, todo con medida. María y este mes voy a estar en Revista Telehit, no se la pierdan. Ya no, ya no. Revista Telehit. En el mes de octubre, Dulce María en tu Revista Telehit. Adquiere tu ejemplar en tu puesto de revistas favorito ahora. Ahí está la campana, séptimo round, round número 7. Javier Sahagún Campo. Gracias Ricardo, vamos a este séptimo episodio con un Yuki Murai que sigue ahí haciendo el pasito del títere. Chistoso, ¿no?
pero... Pero te das cuenta que lo hace cuando está fuera de rango de golpes. O sea, no lo hace cuando se acerca a la guardia de Rey Vargas. Sí, claro. Ya le sintió el poder de los puños a Rey. Y Rey, que sí ha exagerado también en esa forma de buscar los golpes por fuera, sin ir por dentro, tratar de conectar. Claro, la pelea tampoco le ha ofrecido demasiadas dificultades. Vean ahí cómo repite y tira y tira y tira por fuera, descomponiendo por completo la guardia y después entregándose al doblar la cintura para que se recargue sobre él Yuki Murai. Y le da la mano simplemente para decir: vamos a continuar, en una pelea que ha sido, pues, de aguantarle todo lo que ha tirado el Rey Vargas. Tira de la misma manera, tira series de 4, 5, 6 golpes con una gran facilidad. Vean cómo abre la guardia por completo y Yuki Murai, para defenderse, se enconcha y se elimina la propia posibilidad de tirarle golpes al mexicano en una pelea, pues, que se ha hecho incluso monótona por ese lado. Después es muy previsible en sus ataques. Yuki Murai entró con una izquierda, después con una derecha largas, que pues evidentemente no conectó por el movimiento de Rey Vargas, que atento a la defensiva, sin lugar a dudas que sí está Héctor Suárez Gómez. Sí, no, cuando entra a la defensa de Rey Vargas, en lugar de entrar con combinaciones, qué extraño lo que acaba de hacer, le empezó a golpear con el hombro, ¿te diste cuenta? Sí. Bueno, decía yo que cuando entra la defensa de Rey Vargas, no entra tirando combinaciones, ni siquiera moviéndose de lado a lado, entra a atropellarlo y a abrazarlo. Es algo muy extraño, y lo único que podríamos destacar del boxeador japonés es el aguante que tiene. Tiene un estómago de acero porque lo han cosido a golpes durante toda la pelea. Sí, muy aguantador el muchacho Yuki Murai. Pero pues ahí ya lo que quiere Rey Vargas es nuestra diversidad, capacidad para dominar a un adversario que pues lo tiene ahí para hacer cualquier cosa. Bien, mano derecha recta, por fin un golpe recto. Ven cómo va y tira como las peleas de Pepe el Toro, todo por fuera. Ricardo, muy limitado técnicamente veo al japonés, de verdad. Avisa todos los golpes, y en el boxeo avisar los golpes es jalar los brazos telegrafiando lo que va a hacer ante un Rey Vargas que pues está sacando aquí lo verde que todavía está. Es un boxeador que sigue aprendiendo en el gimnasio, 22 años de edad, debe empezar a concretar, empezar a hacer más fintas. Se le ha olvidado hacer las fintas a un boxeador que todo se traga. Este boxeador, si le hace una finta, se la va a tragar. Si le hacen un counter, se lo va a tragar. Es muy voluntarioso, pero muy limitado. Sí, sí, se les fue este episodio. Ya casi, ¿eh? Ya casi, faltan unos minutos. Ava Knight, la destructora de mexicanas, va a disputar el título que ostenta la mexicana, la Roca Zamora. Corona, en el centro del ring. Continuamos, todo con medida. En México y en el mundo, la cerveza es Corona. Divertidas. Intensas. ¡Vámonos, Diego! Y muy atrevidas. Así son las noches en Un Tal Show. Prepárate porque aún faltan muchas locuras por ver. Martes, 9 de la noche, PM Canal 5. Ahí está el octavo round, Guillermo Schultz. Gracias, Finito. Continuamos en el Deportivo Agustín Ramos Millán, en Toluca, en el Estado de México, para toda la República Mexicana. Y vean a este japonés, bueno, es una joya, es una chulada. Estamos viendo este Yuki Murai que vino, no sé si a bailar, a hacer casting para La Voz o para Bailando por un Sueño, pero no está enfrentando con toda la seriedad a Rey Vargas, que le ha puesto una paliza y que todavía no puede mandarlo a la lona debido, yo supongo, que a la fortaleza del nipón. Otra vez combinaciones de parte de Rey Vargas, que decíamos invicto, tiene récord perfecto en el profesionalismo y así quiere mantenerse el día de hoy, punto pelón. Pero además es curioso porque dentro de estos bailes grotescos y eróticos que según él hará, queda mal parado y entonces se pone en guardia cambiada, cambia de guardia, se pone de zurdo, y si él no domina y no es alguien
con aptitudes importantes para boxear, pues luego lo cambias de guardia y pues menos, ¿no? Sí, y se sigue enconchando. Cada vez que se acerca el mexicano, quiere evitar a como dé lugar la pegada que tiene. Y ellos suelta rápidamente la derecha, combinaciones, termina con el upper de izquierda. Ahí viene el engaño con el jab, empieza, saca la lengua. Lo ha hecho ya en muchas ocasiones este nipón para tratar... No sé qué está intentando hacer en contra de Vargas y trabajándolo en el plano psicológico, pero no le ha funcionado. Punto fino, finito. Monótonas por momentos las acciones, la pelea de un solo lado, al haber poca oposición del japonés, en una pelea que está dominando ampliamente Rey Vargas, con un poco más de velocidad y fintas, apabullando maquinitas de golpes. Podría de verdad poner fuera de combate a este japonés, pero espera mucho tiempo sin tirar. Rey Vargas debe ir sobre él. Aquí como lo está haciendo, ya con todo, hacia adelante, escuchó lo que decía el finito y buscaba mandarlo a la lona. Buenos golpes que conectó al cuerpo, eso es lo que ha estado trabajando en los últimos episodios. El japonés sigue invitando al mexicano, mueve la mano derecha. Si fuera maraca, no sé qué está haciendo, pero tratando... de meterse en la cabeza del mexicano Diana Ballina. Sí, es evidente que la cantidad de golpes disminuyó en este episodio. Yo no sé si Rey Vargas está aprovechando este octavo round para descansar, porque vaya que le ha faltado para poder mandar a la lona a Yuki Murai. Y es nuevamente Rey ahí con el jab, finta, mueve la cintura y le han entrado todos. Y luego con esa derecha buscaba cobrar el cheque de esta contienda. No logra mandarlo a la lona, pero siguen las combinaciones de parte del mexicano. Algunos segundos, vean la mano izquierda hasta en tres ocasiones. Suena la campana, cada quien a su esquina. La Roca Zamora, en unos segundos más la tendremos, sí, aquí, claro, en sábado. Se corona enfrentando a Van Knight. Qué buen pleito de mujeres vamos a tener. No se vayan. Dicen que Bárbara Fuenmayor comparte todo con su BFF, hasta su novio. ¿Qué? Gossip Girl Acapulco, estreno lunes 11 de noviembre en TN Canal 5. ¿Por qué no me permites que yo sea como tú? Conviérteme. Eclipse, estreno este domingo por Megacine 5. Gracias a tu participación, en la Ciudad de México tenemos nuevos representantes vecinales y nuestras colonias serán más seguras y con mejores servicios. El IEDF capacitará a los integrantes de los comités y consejos para que cumplan con sus funciones. Ahora tenemos una voz que nos representa y podemos opinar sobre las decisiones que toman nuestros gobernantes. No dejes que otros decidan por ti. Comité Ciudadanos y Consejos de los Pueblos y Presupuesto Participativo. Instituto Electoral del Distrito Federal. Ahí está la campana en una pelea que parecía que iba a terminar por nocaut para el mexicano, pero ya nos vamos, se hizo adulta la pelea, el noveno episodio, Javier Sagún Campos. Gracias, Ricardo, así que vámonos al noveno episodio. Hizo huesos viejos, una pelea que Rey Vargas pues no ha sabido descifrar en un estilo muy poco ortodoxo del nipón Yuki Murai. El que nació en Sakai, en Osaka, en Japón, vuelve a marcar con la mano izquierda, eso que ha fallado, y vuelve a hacerlo ahora en dos ocasiones para rematar con la derecha y haciendo fallar a su adversario. Luego otra vez golpes por fuera, golpes curvos de Rey Vargas. Murai, bueno, vean el rostro, ya tiene ahí algo inflamado en torno al ojo derecho. Y Rey Vargas, yo creo que también un poco entre desesperado y desconcertado por el estilo del nipón, que no ha sabido descifrar. Y al meter muy buenos golpes y el rival permanecer de pie y contestando, hay algo más que se puede traducir en desconcierto de Rey Vargas. Ha sido, incluso en ese sentido, algo previsible. A pesar de que ha conectado como esa izquierda, conecta todo, pero le hace la digestión de inmediato a todo.
el japonés Yuki Murai, Diana Ballinas. Sí, a Rey Vargas le ha faltado esa lectura para poder noquear en esta ocasión, pero por supuesto esa lectura la puede ir adquiriendo conforme va avanzando con su experiencia. Y por cierto, hace rato veíamos en pantalla a Mariana Juárez, y es que hay que hacer mención que en esta misma cartelera Lulú Juárez, su hermana, debutó profesionalmente. ¿Sí? Estuvo presente ahí como su manejadora. Sí, debutó la hermana de la Barbie. La mini Barbie. La mini Barbie, que ya hizo también una carrera en el boxeo amateur. Un poquito incierta, por cierto, esa carrera. Pero bueno, ya es profesional a partir de ahora. Ya están cayendo prácticamente en el amarre. En una pelea extraña esta. De un muy buen boxeador como es Rey Vargas. Pero como ya lo comentaba Ricardo hace unos momentos también, pues el muchacho con 16 ganadas, 15 de ellas por nocaut, solamente ha peleado 16 veces, es decir, ha ganado todas. Pues aquí está enseñando algunas cosas que no ha terminado de aprender. Y la próxima semana, desde Querétaro, el Jaguarcito, también tenemos a Irma García, no se lo pueden perder. Aquí en Sábados de Corona, Areli Musiño, la Kika Chávez, próximos contiendas a través de Sábados de Corona. Se acabó el noveno. Nunca has estado solo. Golpe a golpe, no te rindas. Está en tus manos, campeón. Corona, en el centro del ring. El corazón de un ganagolero se apasiona con su equipo favorito. Se agita al llenar su quiniela ganagol. Se estremece con el resultado de cada encuentro y vibra con el Apertura 2013. Ponle corazón a tu quiniela ganagol. Ganagol, menos partidos, más fácil. ¿Y tú, ya la hiciste? Ahí está la campana, último round de esta reyerta donde no he visto ganar un solo round al japonés. Último round, Guillermo Schultz. Gracias, Benito. Entramos en el último episodio. El último round de esta pelea que ya se hizo adulta. Las últimas 9 que había sostenido el mexicano Rey Vargas no habían pasado del quinto. Solo uno en su carrera se fue a las tarjetas. Esa fue la segunda pelea que tuvo como profesional. De ahí en fuera todas por la vía rápida. Y ahora parece que este japonés de más de 30 años va a quedar con vida. Pero eso sí, como esponja, porque ha absorbido todos los golpes de Rey Vargas, como estamos viendo. Sigue soltando las manos y luego ese gancho nuevamente a la zona hepática y también con la mano derecha, castigando en reiteradas ocasiones. Ahí parece que lo quería abrazar el japonés. Le dejó algunos recuerditos, pero ninguno que le hiciera daño. Suelta nuevamente el jab. Y esto se puede terminar en el décimo por la vía rápida. A ver si lo puede concretar Rey Vargas. Punto fino, finito. Enternece con gran corazón yendo hacia adelante el nipón. Ahí con las manos arriba, ahora las baja. Pero muy limitado técnicamente. No ha conectado un solo golpe. Un solo golpe preciso, asentado a la humanidad de Rey Vargas, que le da la vuelta de un lado hacia otro, que está dando bola en este último episodio, en una pelea, en una reyerta, que ha ganado todos y cada uno de los rounds. Y Yuki Murai, que había salido de su país a Tailandia a buscar el título asiático, cayó y ahora brincó el charco por primera ocasión para enfrentar a Rey Vargas. Recuerden, mañana en Más Deporte, todo, absolutamente todo sobre el mundo deportivo con otro punto de vista. Para que no se lo pierdan, a partir de las 11 de la mañana en el canal de las estrellas. Punto pelón. Bueno, y una pelea que empezó muy emocionante, se fue haciendo muy monótona. Y Rey Vargas, que está acostumbrado a noquear, sobre todo antes de 5 rounds, le habrá servido esta pelea de experiencia. Está muy joven, creo que tiene una carrera muy, muy, muy importante por delante. Y lo veo en un par de años, máximo 3, como campeón mundial de esta liga. Sin duda alguna, Diana Ballinas. Este Rey Vargas en plan grande para sus próximos duelos.
Sí, sin embargo, en esta contienda, si no sucede otra cosa, al Rey se le va a ir viva la paloma. Y es que tuvo la oportunidad de mandar a la lona al nipón, simplemente no sé qué le sucedió, simplemente no pudo leer bien lo que le manejaba el nipón. Y ahí el japonés volando hacia el mexicano, soltando esa mano derecha y nuevamente una combinación perfecta de parte de Rey Vargas. El upper también soltando de mano izquierda. Aquí se está terminando. Finaliza el combate. Victoria, victoria para Rey Vargas. Vaya, no tenemos que esperar a las tarjetas. Así simplemente será. Si ser primitivo es reírnos del mismo chiste 1,000,000 de veces, festejar un gol como si fuera nuestro o acelerar cuando hay curvas, somos muy primitivos. Pero también sabemos de política, deportes, estilo de vida y tecnología, con un ángulo muy provocador e inteligente. Nueva revista Soho México. Primitivos, pero sofisticados. En la lucha contra los zombies, llegará un nuevo guerrero con mascotas muy peculiares y un arma bien afilada para los que no se cuadren. Pero del otro lado, regresará un viejo conocido. The Walking Dead, Los Muertos Vivientes. Estreno lunes 4 de noviembre, PM, Canal 5. ...de este encuentro, por decisión unánime. Y reteniendo su título mundial juvenil de peso super gallo, Giovanni Rey Vargas. Rey Giovanni Vargas Roldán. Era un mero formulismo escuchar que ganó de manera total, una decisión para Rey Vargas, que tiene mucho camino por andar. Aquí vemos el décimo asalto y último de esta contienda que dominó de principio a fin. Un jovencito de 22 años que seguirá embarneciendo en el gimnasio, trabajo de pesas, y le va a quedar una gran experiencia, esta vivencia, para saber concluir, concretar un combate que puede terminar noqueando.